¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo nuevo haul de Shein porque sé que os gustan mucho. Voy a combinar moda y hogar porque sé que es el mix perfecto. Y bueno, pues la verdad es que antes solía coger solamente cosas de ropa y últimamente creo que tiene una sección de cosas para el hogar que es maravillosa, de verdad que todo lo que me llega me gusta más incluso que la ropa. Así que os voy a enseñar mi último pedido. Como siempre os dejo por aquí el código de descuento que ya sabéis que siempre está activo y es el que uso yo cuando hago una compra en Shein. Así que nada, sin más, empezamos. Vale, voy a empezar por las cosas de ropa y las cosas de casa, que son mis favoritas, las guardo para el final. Tengo como dos grupos de pedidos que hice en Shein. Uno de ellos fue para un viaje que tengo este verano, que ya he empezado a coger cositas, que hice un pedido mucho más grande y devolví algunas de las cosas que no me gustaron. Me he quedado con las que sí y ya os las voy a enseñar. Después os paso a enseñar varias cositas así como de básicos de Shein que he cogido. Os los quiero recomendar muchísimo porque me ha sorprendido mucho la calidad. Para el viaje que os cuento, que ya os avanzo, que será un destino de playa, me he cogido, lo primero, un sombrero muy mono, que es el que me habéis visto en la portada del vídeo. Es de estos así como de rafia y me gusta porque es el típico sombrero, pero lleva una cadenita dorada que lleva aquí delante con varias conchas y detallitos en dorado colgados. Incluso lleva perlas. Me parece súper mono el toque. Se puede quitar por aquí, es como un cordel básicamente. Y aunque ahora lo veis que viene un poco deformado por el envío, a esto si le das calor lo puedes tú volver a amoldar y que quede perfecto. El gorro, no lo habéis visto puesto, pero os lo enseño de nuevo. Creo que son ideales y además me van genial para proteger lo que es la cara y un poco los párpados, que ya sabéis que se me queman a veces con el sol. Y además creo que le da un toque guay a los looks. Era súper económico, así que nada, esta es la primera recomendación. Vale, pues seguimos con más cosas que he cogido pensando en el viaje. Y lo siguiente es esta bolsita de aquí, que me ha parecido ideal para cuando vas a la piscina, vas a la playa y quieres llevar poquitas cosas. No ocupa nada ni pesa nada, es así como de crochet, súper mona. La teníais como en distintos dibujitos y tal, y colores. Y no sé qué opináis, a mí me parece súper súper bonita. Vale, ya entrando en el tema ropa en sí, me cogí este vestido de aquí, que si me seguís por TikTok habréis visto en el último try-on que os hice de Shein. La verdad es que me encantó la forma que tenía, es como estilo corsé, bastante cortito, por eso creo que será adecuado para un sitio así de playa y tal. No me veo en Barcelona con esto por el metro, la verdad. Es precioso, me encanta cómo queda, el estilo que tiene. Después hubo otro vestido que me cogí también, que fue este de aquí en color rosita. Estaba como en el apartado de vacaciones, pareció bastante mono. Yo soy muy fan de este color rosa, ya lo sabéis. Y bueno, pues eso, creo que es diferente y original. Yo en vacaciones a veces me suelo poner cosas que en el día a día no me pondría, y este vestido es un ejemplo de ello. Os enseño una cosa que me arrepiento un poco de no haber devuelto, porque estaba dudosa. Y es este top de aquí en tono verde lima. El top es mono, pero no sé, la calidad me parece bastante sencillita. Era súper económico, eso sí, y si lo uso una vez, pues creo que ya habrá valido la pena, porque igual costaba como 2 euros. Después me cogí este pantalón de aquí, estilo boho ibicenco, que es un pantalón de lino blanco anchito y con algunos bordaditos decorativos. Creo que es ideal para bajar a la playa, para bajar a la piscina, llevarlo con el bikini debajo, imaginaroslo con el sombrero que os he enseñado, el bolso que os he enseñado, y ya tendríamos el look. También cogí un top que me ha flipado y que puede que me coja en otros colores porque estaban un montón de estampados distintos, y es este top de crochet de aquí. Os estará costando un poco de imaginar cómo queda puesto, pero lo veréis enseguida. Me encantó la combinación de colores que tenía, está también en rosa fucsia, en naranja, en colores lisos, con rayas, bueno, muchísimos, y la verdad es que queda monísimo puesto. Cogí también este pareo tan mono de aquí, bueno, es una faldita en realidad, que creo que puede quedar genial también encima de un bikini. El verano pasado me aficioné mucho por el color naranja, creo que en verano cuando estás bronceado es un tono que queda muy chulo, y tengo pensado cogerme un top del mismo color para poder llevarlo también pues en una noche de verano, por ejemplo. Es ajustable por aquí, la verdad es que me encanta. Por último, de ropa, cogí un bikini fucsia, que también me he aficionado mucho por el color fucsia en verano, y me gustó un montón la forma que tenía. Mirad, es como de una sola manga que pasa por aquí por delante, me encanta la forma. Y después la parte de abajo es súper original, puede que os horrorice, a mí me encanta. Es esta de aquí, con todo de flecos multicolor que hacen como de faldita. Te cubre un poquito más porque es bastante estilo tanga. ¿Qué opináis de este bikini? Por último, para el viaje, las vibes vacacionales, me cogí un par de calzado que me pareció monísimo. El primero es
este de aquí, unas sandalias blancas con el tacón de esparto, pero me gusta porque en lugar de ser como cuña todo entero, imitan lo que es el tacón, parece mucho más chulo. La verdad es que las sandalias son preciosas y por lo que me ha parecido por el momento parecen cómodas, bastante mulliditas, y estoy deseando que llegue el buen tiempo y estrenarlas. Y las otras fueron unas que llevaba persiguiendo desde el verano pasado, son estas de aquí, también son estilo cuña y como veis tienen lo que es la cinta de la sandalia transparente. Me encanta este estilo y el año pasado me quería comprar unas y al final no lo hice, así que encontré estas súper económicas y las cogí. Vale, y ahora os enseño los básicos de ropa, que uno de ellos ya lo conocéis por otro vídeo que os hice, y es esta camiseta de manga corta de aquí. No sé si os acordáis, pero bueno, os conté que es como muy parecida a la de Skims de Kim Kardashian, la típica básica ajustadita y elástica. Cogí la primera vez en burdeos y en verde botella, ahora la he cogido en azul marino y también en color beige, que me parecen todos súper básicos y súper bonitos. Las van rebajando bastante, que me costaron como 4 euros cada una. Y otro básico que me he cogido por las buenas reseñas que tenían es este pantalón de aquí, que por lo visto no tienen nada que envidiarle a los de Inditex. Es un pantalón de pinzas básico que queda perfecto, de verdad que favorece muchísimo, es súper ajustadito en la cintura, creo que tiene una caída preciosa, el ancho perfecto, el color además me encanta. Bueno, me arriesgué y me lo cogí en dos colores distintos, el beige que habéis visto y este marroncito de aquí. Es exactamente, creo, el mismo modelo. Y ya os digo, favorece muchísimo. Y si buscáis pantalón básico de vestir, sin duda os lo recomiendo. Vale, y terminamos ahora con las cosas para el hogar. Me muero de ganas de enseñaros. Vale, empiezo por esto de aquí, que es un conjunto de utensilios de cocina de madera. Me encanta la madera en la cocina. Y además es mucho mejor que el plástico, por ejemplo. Y bueno, pues encontré este pack de dos que estaban muy bien de precio. Parecieron chulísimas. Otra cosa que me pareció súper chula fue esto de aquí, que básicamente es un soporte para el papel de cocina. Teníais dos tamaños, este que es para el papel de cocina y otro pequeñito que es para el papel de váter. Y la verdad es que me parece que es súper fácil de instalar. Lo puedes o clavar con dos tornillos, que sería la parte más difícil, o directamente pegar con esta pegatina blanca que tiene por aquí. Y me encanta para ponerlo, por ejemplo, debajo de un armario de la cocina, de estos que están como colgados. Lo pegas allí y aquí tienes el rollo de cocina a mano. Y bueno, además es dorado, queda súper bonito. Creo que también estaba en plateado, por si os interesa. Otra cosa útil que cogí fue este de aquí, una percha para colgar lo que te apetezca, pero yo lo quiero para colgar mis gorras y tenerlas todas bien organizaditas. Solo cuelgas en el armario y de cada pinza enganchas la parte de atrás de una gorra y te quedan todas súper bien colocaditas, ocupando nada de espacio, que es que de verdad nunca sé dónde dejar mis gorras. Así que si va bien, seguramente cogeré alguno más, pues para colgar pañuelos o para colgar, no sé, se me ocurre incluso cinturones quizá. Como cosas del hogar cogí también este pack de servilletas beige. Son monísimas, me encanta, son como de lino, el color es precioso. Venían 1, 2, 3, 4 y 5 y no me acuerdo cuánto costaba el pack, pero estaba bien de precio seguro. Es ideal para preparar una mesa bonita, incluso lo puedes usar para secarte las manos cuando friegas o para lo que tú quieras. Muy útil. Otra cosa que vi y me encantó fue este pack de dos recipientes de cristal para poner, por ejemplo, jabón. Me encanta el color así marroncito oscuro. Se vende súper buena calidad. Es ideal para hacer tus mezclas de limpiador, de jabón. No sé, se me ocurren mil cosas que podrías guardar por aquí. Y os los recomiendo muchísimo. Son los de Shein, pero os lo quería enseñar también. Me lo cogí en AliExpress y me llegó justo el otro día. Venía en esta cajita de aquí y básicamente es un platito de Daisy. Teníais en un montón de personajes Disney, distintos tamaños. Y me parece precioso. Lo tengo puesto en el tocador de la habitación. El precio costaba como unos 6 o 7 euros, no era súper económico porque es un platito así pequeñito, pero me parece divino. Una de mis cosas favoritísimas de todo este haul, esta taza de aquí. Mirad qué maravilla, qué preciosidad, qué monada. Sabéis que amo los ositos, todo lo que tenga ositos me encanta. Y esta taza me pareció divina. Quiero coger más unidades, como en blanco roto lleva los ositos de peluche. Es que es preciosa. Vale, y ya para terminar os enseño lo que viene en esta cajita de aquí. Creo que es la joya de la corona de este haul, por lo menos para mí. Y se trata de, ¡tachán!, este set de café o té monísimo que lleva su tacita y su platito. Está inspirado así como en un estilo inglés antiguo y de verdad me encanta. Se agotaba súper rápido, de hecho intenté coger otro y ya no lo encontré. Dejaré los links de todo lo que encuentre abajo en la cajita de información. Y bueno, coquitos, pues hasta aquí el haul y el vídeo. Espero que os hayan gustado las cosas. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dejar un like y nos vemos prontito con otro más. Por cierto, seguidme en TikTok porque estoy súper activa por allí, publicando un montón de contenido. Así que os espero por allí también. ¡Adiós!